Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal Recetas y Más con Elisa. El día de hoy vamos a preparar este delicioso pollo al limón. Un pollo muy riquísimo. Y aquí tenemos los ingredientes. Tengo ya pollo lavadito. Lo lavé con limón y sal, vinagre. Y ya está listo para que lo preparemos. También voy a estar utilizando un cuarto de cebolla picada, cuatro ajos picados. Y el jugo de cuatro limones. También tengo aquí dos cucharadas de harina todo uso, aceite, ajo en polvo, sal, comino y pimienta. También voy a utilizar cajún y consomé de pollo del de su preferencia, agua, salsa inglesa, mostaza, cilantro o perejil. Un poquito de margarina. Bueno, este es el pollo que yo estoy utilizando. Estoy utilizando estas piezas de pollo. Como les dije, ya lo tengo lavadito. Ahora voy a poner la mostaza, una cucharadita. Y la salsa inglesa también, una cucharadita. Voy a agregar lo que es el cajón, una cucharada. Ajo en polvo, una cucharada. Comino nada más un poquitito, como un cuarto de cucharadita. Pimienta, media cucharadita. Este pollo nos va a quedar bien riquísimo, con un sabor bien bueno. Sal al gusto. Ahora vamos a mover muy bien el pollo para que todo esto se integre muy bien y pueda el pollo quedar bien sazonadito. Si ustedes lo quieren dejar preparado así de un día antes es mucho mejor, pero de igual manera si no tienen el tiempo pueden hacerlo en el mismo momento. Ya que está así el pollo en una sartén. Vamos a poner suficiente aceite para freír nuestro pollo. Yo utilizo aceite de aguacate, ustedes pueden utilizar el de su preferencia. Y ya que está caliente el aceite, vamos a ponerlo a freír siempre con lo que es el cuerito o el pellejito hacia el lado de la sartén para que se vaya dorando. Y así ponemos todas las piezas del pollo. Este pollo a limón es una receta muy riquísima. Si no la han hecho, les invito a que la hagan ya que está bien sabrosa. Y aquí pues ya le estoy dando vuelta al pollo. Vean cómo se está dorando. Está agarrando ese color bien bonito, doradito. Y tiene un olor bien delicioso, bien riquísimo. Y así voy a darle vuelta a todas las piezas y voy a dejar que se siga dorando por el otro lado. También los invito a suscribirse a mi canal, a darle manita arriba, a compartir, para que así YouTube nos siga recomendando y estas recetas ayuden a más personas. Ahora les voy a dar otra vuelta. Porque quiero que mi pollo quede bien doradito por ambos lados. Vean el color que tiene, bien dorado. Ahora lo que voy a hacer es removerle el exceso del aceite y dejarlo así que no tenga tanto, y agregarle media taza de agua para que el pollo pueda cocerse, ya que todavía no está cocido en su totalidad. Y queremos que el pollo nos quede bien cocidito por dentro. Lo tapamos y lo dejamos... Yo lo estaré acompañando con este riquísimo arroz con tomate. Y como pueden ver aquí ya el pollo ya está cocido. Lo dejé 25 minutos cocerse con el agua. Ahora lo voy a retirar para preparar lo que es la salsa de limón. Ahora en el mismo juguito donde se coció el pollo voy a agregar la margarina o mantequilla como ustedes la conozcan. La vamos a deshacer muy bien ya que en este juguito está todo el sabor del pollo. Vamos a deshacerla muy bien. También voy a agregar la cebolla y el ajo picado. Vamos a dejar que se cocine unos 5 minutos. Para preparar la harina que teníamos, voy a agregarle un poquito de agua para deshacer lo que es la harina todo uso, ya que eso le dará un poquito de espesor a esta salsita. Se lo vamos a agregar y se lo vamos a estar moviendo para que no se nos endure. También voy a agregarle más agua y vean cómo se ve esta salsita. Ahora voy a agregarle el jugo de limón. Y voy a continuar moviendo hasta que todo esto esté bien integrado. Esto huele bien riquísimo. Ahora ya que está hirviendo, esta salsita ya está. Voy a agregar lo que es el pollo. Si ustedes no quieren agregar pollo, pueden nada más agregarle la salsita encima del pollo. Pero a mí me gusta agregárselo ya que agarra ese sabor del pollo. Esta receta es muy riquísima. Como les dije, yo la voy a acompañar con arroz con tomate. También pueden acompañarlo con cualquier tipo de arroz. Y vean qué riquísimo ha quedado este pollo. Le vamos a poner la salsita. Esto está riquísimo. Pollo a limón, muy delicioso. Ahí comenten si han hecho esta receta o si piensan hacerla. Vean qué delicioso. Se ve bien riquísimo, está bien sabroso, bien jugosito por dentro y doradito por fuera el pollo. Está para chuparse los dedos. Hagan esta receta y les aseguro que les va a encantar. A veces no sabemos cómo cocinar el pollo, pero esta es una forma muy riquísima de prepararlo. También voy a agregarle hojitas de perejil o de cilantro para decoración, ya que le da un sabor y una decoración bien bonita. Así de esta manera, les agradezco por ver las recetas que les comparto. Gracias por su apoyo, bendiciones a todos, hasta la próxima receta. Adiós.